Esta es la edición número 21, continuamos con esta revista de divulgación que se hace desde el CADIC y en esta oportunidad la vamos a presentar a las 18 horas en el Polo Creativo Sur. Este número 21, ¿sobre qué trata? Este es un número, tenemos diferentes modalidades, a veces tenemos números especiales y números generales. Este es un número general en el que se van a tratar diferentes temáticas. Alguno de los artículos principales trata sobre guanacos. Tenemos también un artículo sobre la lamentable situación de los incendios en la isla. Y también estamos inaugurando una nueva sección que es ensayos, así que esperamos que puedan venir a verlo. ¿Dónde se realizará la presentación? ¿En qué horario y cómo se puede participar? Bueno, la participación es libre, pueden entrar a nuestras redes sociales para ver más detalles, pero se va a realizar en el Polo Creativo Sur a partir de las 18 horas. Si algún interesado o interesada quiere poder leer la lupa, ¿de qué formas puede hacerlo? Bueno, siempre los invitamos a acercarse al CADIC, allí pueden tener un número físico, y si no, también en nuestras redes sociales está el PDF completo de la revista. Para poner en contexto la lupa, ¿cuál es la función, de qué trata la revista? Bueno, la revista es una revista de divulgación científica que se hace desde el CADIC, desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas, y en general pone en valor investigaciones que se realizan en Tierra del Fuego. También tenemos una sección que es Ciencia Argentina, donde invitamos a los lectores a conocer investigaciones que se realizan en otras partes del país, pero en términos generales trata sobre investigaciones de Tierra del Fuego. ¿La revista es mensual, sale una vez al mes? La revista tiene dos números al año, o sea, es semestral, y bueno, en ese, cada seis meses se compilan diferentes investigaciones.